¿Qué tal? Video tutorial número 22 del curso de C++. Estos días me preguntaba alguien si íbamos a tratar el tema del lenguaje UML en el curso. Pues desde luego que sí, le dedicaremos todo un bloque de varios videotutoriales a todo lo referido al análisis y diseño orientado a objetos, dentro del cual el lenguaje de modelado es clave. Veremos un modelo práctico con todas las fases del proceso de diseño de software. Es un tema que me parece especialmente importante por lo que tiene de crear buenos hábitos de trabajo y que desde otra perspectiva ya traté en el curso de PHP MySQL. Será pronto, pero antes vamos a ver otros dos bloques muy importantes. El primero, que iniciamos hoy, dedicado al trabajo con referencias, muy relacionado con el tema de los punteros. Y el siguiente bloque, que será dedicado al trabajo con funciones avanzadas, donde tocaremos temas importantes como la sobrecarga de funciones o los constructores y las conversiones. Pero vamos ahora con el tema clave, el tema también muy importante del trabajo con referencias. En el anterior bloque aprendimos cómo usar los punteros para manipular objetos en el Free Store y cómo referirnos a esos objetos indirectamente. Pues las referencias que vamos a ver ahora nos dan casi todo el poder de los punteros, pero con una sintaxis mucho más sencilla. En pantalla tienes un resumen de los temas fundamentales que vamos a ver en este bloque y que no voy a repetir, lo iremos viendo punto por punto. Y desde luego para empezar vamos a explicar lo que es una referencia. El mejor modo para entender lo que es una referencia es decir que una referencia es lo mismo que un alias. Es por tanto un modo de llamar a algo de otra manera. Y siempre que creemos una referencia tendremos que inicializarla con el nombre de ese otro objeto. Ese otro objeto es conocido en inglés como el target y que se puede traducir como objetivo, como destino o como blanco, que es el modo en el que vamos a llamarle nosotros, porque es el blanco al que apunta, al que se refiere el alias. A partir de ese momento en que hemos creado un alias para un blanco, esa referencia actúa como un nombre alternativo para el blanco. Y cualquier cosa que cambiemos en la referencia, realmente donde la estamos cambiando es en el blanco. Empecemos viendo la sintaxis para crear una referencia. Para ello tenemos que empezar escribiendo el tipo del objeto target, del objeto blanco para nuestra referencia, seguido por el operador de referencia, que es el ampersand, aunque ya de entrada hablaremos un poco más en detalle más adelante, pero recuerda que no es el operador address of que vimos hace poco y que es el mismo símbolo, pero este es un operador distinto, aunque tenga el mismo signo. Es el operador de referencia que nos permite crear las referencias o los alias para un objeto. Al menos por lo que yo veo, este uso del mismo signo para distintos operadores es una de las principales fuentes de errores, de confusiones y de malentendimiento de códigos. Para el compilador no significa ningún problema, sabe diferenciarlo perfectamente según el contexto. Nosotros tenemos que habituarnos también a hacer lo mismo. Por ejemplo, por poner una comparación, cuando estamos hablando podemos utilizar la palabra saber y nos podemos estar refiriendo al sabor de un alimento o al conocimiento. Según el contexto en el que lo usemos, lo vamos a utilizar y vamos a entenderlo perfectamente. Pues lo mismo ocurre con este tipo de operadores. Tenemos que adaptarnos a entender que un mismo operador puede tener más de un uso y puede significar más de una cosa.
Veíamos en anteriores videotutoriales hace poco cómo el uso del operador address of, que es el mismo ampersand, nos permitía saber la dirección en memoria de una variable. Pues ahora, en este caso, utilizándolo como operador de referencia, lo que convierte es a una variable en un alias o una referencia para otro objeto. Tienen cierta relación, veremos dentro de un momento algo más en detalle esto, pero son dos operadores distintos. Siguiendo con la sintaxis, el tipo del objeto blanco, el operador de referencia, el ampersand, seguido con el nombre que le vamos a dar al alias, el nombre de la referencia, seguido por el signo igual y, por último, el nombre del objeto blanco. Ahora también lo explicaremos un poco más en detalle, pero como puedes ver aquí ya en este esquema, en el momento en el que creemos un alias ya tenemos que inicializarlo y tenemos que inicializarlo indicando de qué objeto, de qué variable, por ejemplo, va a ser alias. Vemos aquí un trozo de código donde creo que se verá mucho más claro. Como decíamos, para empezar, el tipo de objeto blanco que aquí va a ser un entero, seguido por el operador de referencia, el ampersand, el nombre que le queremos dar a la referencia, que vale cualquier nombre que sea válido para una variable, aunque suele ser una convención empezarlo con una R minúscula de referencia, aunque no es obligatorio, parecido a lo que pasaba con el puntero, seguido por el signo igual y seguido por el nombre del objeto que es el blanco. Por tanto, aquí tenemos el alias y aquí tenemos el blanco. A partir de este momento, cualquier cambio que hagamos en el alias se hará directamente también en el blanco. Por tanto, de este modo, lo que hemos hecho es crear una referencia a un entero. La referencia es inicializada y siempre hay que inicializarla referida a un entero. ¿Por qué las referencias difieren de cualquier otro tipo de variable que podamos declarar? En que éstas tienen que ser inicializadas cuando son declaradas. Si intentamos crear una variable referencia sin asignarla, el compilador nos devolverá un error. Vamos a ver ahora en un ejemplo práctico la creación y el uso de una referencia. Antes señalar que en el momento de localizar el operador, antes del nombre que le vamos a dar a la referencia, puede haber un espacio de separación o no haberlo. De estos dos modos está escrito y los dos son igual de correctos. El tipo de objeto que va a ser blanco, después obligatorio un espacio y después el operador y el nombre de la variable puede haber o no puede haber espacio. Esto sería correcto en los dos casos y de las dos maneras podemos verlo escrito. Vamos a empezar creando una variable de tipo integer y vamos a llamarle, por ejemplo, int 1. Ahora, en la siguiente línea, vamos a crear la referencia siguiendo la sintaxis que veíamos hace un momento. Va a ser una referencia para esta variable int 1. Por lo tanto, en el tipo del blanco al que va a apuntar la referencia, tenemos que poner int, seguido por el operador referencia, recuerda el ampersand, seguido por el nombre que vamos a darle a la referencia, igual, y el nombre del blanco que es int 1. Por tanto, simplemente siguiendo esos pasos, vemos aquí escrito, este es el nombre que le damos, r la ref, y delante ponemos el ampersand. Y lo inicializamos ya apuntando a la variable que es el blanco. A partir de este momento, el mejor modo de entenderlo es decir que r la ref, que es la referencia, y int 1, que es la variable, son exactamente lo mismo. No es clones, porque los clones son iguales, pero después cada uno tiene su propia vida. En este caso, todo lo que le ocurra a r la ref le va a ocurrir a int 1 y viceversa. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, de una variable y una referencia a esa variable que cualquier modificación que se haga en una afecta directamente a la otra. Lo vemos primero dándole un valor a la variable. De momento aquí, como vimos, creamos la variable, no le dimos ningún valor. Vamos a darle un valor cualquiera.
5. Si ahora hacemos un cout tanto a la variable como a la referencia, veremos cómo los dos casos tienen el mismo valor de 5. Con este código, tal como está escrito ahora, nos pondrá en pantalla el valor que tenga int1 y el valor que tenga rlarred, que en este caso tiene que ser 5 para los. Si compilamos y ejecutamos tal como se encuentra, aquí vemos la salida en pantalla con el mismo valor para el blanco y para la referencia. Veamos ahora qué ocurre si modificamos la referencia. Vamos a cambiar su valor, le damos cualquier otro valor. Si volvemos ahora a hacer lo mismo, para que nos muestre en pantalla los valores tanto de la referencia como de el blanco, vamos a ver cómo, al haber modificado la referencia, el blanco al que apunta esa diferencia también se modificó. Si compilamos y ejecutamos, aquí tenemos en pantalla cómo cualquier cambio en la referencia modifica también el blanco al que esa referencia. Seguimos hablando un momento sobre el símbolo ampersand, porque, como ya sabemos, este símbolo es usado tanto para conocer la dirección en memoria de una variable, lo que llamamos el operador address of, del que aquí tienes un ejemplo de su utilización. Pero este mismo símbolo sirve también para declarar una referencia, lo que llamamos el operador de referencia, de lo que aquí ves un ejemplo de código. Una vez entendido esto, podemos preguntarnos qué es lo que ocurre si usamos el operador address of para obtener la dirección en memoria de una referencia. ¿Qué pasará en ese caso? Si sigues hasta aquí lo que llevamos dicho, creo que ya tendrías que entenderlo. Si le pedimos a una referencia su dirección en memoria, lo que nos va a devolver es la dirección en memoria de su blanco, de su target, porque la referencia como tal, recuerda que siempre es lo mismo que el blanco. Y en el caso de su dirección de memoria, exactamente lo mismo. Lo vemos de nuevo en un ejemplo sencillo. Empezamos declarando una variable de tipo integer, vamos a darle cualquier nombre, por ejemplo, integer 1. Y ahora vamos a crear una referencia a esa variable. No estaría ya nada mal que pares el vídeo y que intentes por tu cuenta crear esa referencia, que ya tienes que saber crear perfectamente. Recuerda, tipo de dato de el blanco, el operador ampersand, en este caso de referencia, el nombre que le queremos dar a la referencia, que suele empezar por R, aunque no es obligatorio, el símbolo igual, y el blanco, que en este caso va a ser esta variable. Por tanto, creamos la referencia, aquí lo vemos. A partir de este momento, R, una ref, es una referencia de int 1. Si, como ya hicimos en el anterior ejemplo, ahora le damos un valor a la variable y le pedimos que nos muestre en pantalla el valor que tiene la variable y que tiene la referencia, pues como ya sabemos, tiene que ser exactamente lo mismo. Es lo que hacemos en estas dos líneas. Pero veamos ahora lo que ocurre si lo que pedimos es su dirección en memoria. Para empezar, observa que vas a tener en pantalla el ejemplo del uso del operador referencia, el ampersand aquí, y ahora del uso del operador address of, que también es ampersand, pero que, como ya sabemos, tiene otra funcionalidad. Vamos a hacerlo primero para int1. Recuerda que lo único que tenemos que hacer es poner delante del nombre de la variable el operador address of, el ampersand. Aquí lo vemos, con esto nos aparecerá en pantalla la dirección de memoria en la que está esta variable guardada.
Pues ahora, si hacemos lo mismo con la referencia, por tanto le aplicamos el operador aquí, va a ser escrito exactamente lo mismo que está aquí, pero lo que hace es totalmente distinto. Aquí ahora lo que le decimos es que nos muestre la dirección en memoria que tiene la referencia. Y como vamos a ver, la dirección en memoria de la referencia es exactamente la misma que la del blanco. Aquí faltaba una C. Lo escribimos exactamente lo mismo, pero para R una ref, aquí lo vemos. Por tanto, lo que tiene que mostrarse, aquí aunque no se vea está el return ya escrito, lo que tiene que mostrarse es primero en pantalla 5 dos veces y segundo en pantalla la dirección en memoria, que tiene que ser la misma para los dos. Recuerda que si pruebas este código en tu ordenador, las direcciones de memoria pueden ser distintas, pero siempre tienen que ser igual entre ellas, tanto para el blanco como para la referencia. Si compilamos y ejecutamos el código, ahí lo tenemos, como las dos veces es exactamente la misma dirección, y nos sirve por tanto este código tanto para ver los dos usos del operador ampersand, del símbolo ampersand como operador de referencia y como operador address of, y también como cuando, que quede claro que cuando pedimos la dirección en memoria de una referencia va a ser siempre la misma que la dirección en memoria de su blanco. Por tanto, C++ no nos da ningún modo para poder acceder a la dirección de la referencia misma. No es nada significativo, ni tiene un interés en código, como podría ser con el puntero o como con cualquier variable. Las referencias siempre hay que inicializarlas, recuerda. Y cuando se crean y se inicializan, siempre actúan como un sinónimo para su blanco. Incluso, como vemos aquí, usando el operador addressOf. Creo que ya tiene que estar claro, veámoslo en un último ejemplo. Imaginémonos que tenemos una clase a la que llamamos escritor y que creamos ahora una instancia de esa clase a la que llamamos, por ejemplo, Vargas Llosa. A continuación podemos declarar una referencia a escritor e inicializarla con el objeto que acabamos de crear. Sería escritor en cuanto al tipo, el operador ampersand, el nombre que quisiéramos darle a la referencia, por ejemplo, narrador peruano, y lo inicializamos con Vargas Llosa. Lo ampliamos así para que coja en una misma línea. Lo que tiene que quedar claro es que de este modo solo tenemos un objeto escritor. Ambos identificadores se refieren al mismo objeto de la misma clase y cualquier acción que se lleve a cabo en narrador peruano se lleva a su vez en Vargas Llosa y viceversa. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de trabajar con referencias es que las referencias no pueden ser reasignadas. Incluso programadores experimentados en trabajar con C++ pueden confundirse con lo que pasa cuando intentamos reasignar una referencia. Porque las variables referencias son siempre aliases para un blanco. Y lo que parece que es una reasignación se convierte en realidad en la modificación del valor que tiene el blanco. Veámoslo en un ejemplo práctico que seguro que queda mucho más claro. Empezamos repitiendo el código de antes. Vamos a crear una variable de tipo integer y vamos a crear una referencia a esa variable siguiendo la sintaxis que veíamos hace un momento. Repetimos también las otras partes del código. Le damos un valor a la variable y vemos cómo tanto la variable como la referencia tienen ese valor. Y usamos el operador addressOf para preguntarle la dirección en memoria, tanto de la variable como la referencia, y como también ya habíamos hace un momento, esto es repetir, es exactamente la misma, la dirección de memoria, que tiene la variable y que tiene la referencia. Hasta aquí exactamente lo mismo que ya hemos visto.
Ahora lo que vamos a hacer es crear una segunda variable de tipo integer. Vamos a llamarle, por ejemplo, int 2 y le damos un valor cualquiera. Pero veamos ahora lo que queremos explicar con este programa. Decíamos que las referencias no pueden ser reasignadas. Vamos a intentar reasignar la referencia ya creada para que apunte a el nuevo entero que acabamos de crear. Podríamos escribir esto, que en teoría podríamos pensar que con ello lo que hacemos es que a partir de ese momento la referencia apunte a la nueva variable. Pero no ocurre esto. Si sigues todo el proceso y recuerdas que la referencia es siempre exactamente lo mismo que el blanco, aquí realmente lo que estamos haciendo es diciéndole que la variable integer 1 pase a tener el mismo valor que la variable integer 2. Aquí es realmente lo que hacemos, no reasignamos la referencia, sino que modificamos el valor que tiene integer 1, ya que le indicamos a su referencia que sea igual que el valor que tiene integer 2. Lo podemos ver si hacemos ahora de nuevo un cout a integer 1, que en teoría no debía haber cambiado, pero que sí lo hemos cambiado aquí. Por tanto, ahora el valor que tiene que tener integer 1 es el mismo que el de integer 2, que por tanto es 8. Si lo probamos, recuerda que ya tenemos aquí el return y las llaves cerradas de main. Si compilamos y probamos, observa cómo el valor de integer 1 ha cambiado de 5 a 8. Por lo tanto, con esta línea, como decimos, no hemos reasignado, sino que lo que hemos dicho es, lo que hemos indicado, es que el valor que tenía integer 1 a través de su referencia pase a ser el valor que tenía integer 2. Desde luego, si hacemos un cout tanto a integer 2 como a la referencia, el valor también será exactamente el mismo de 8. Pero veamos ahora, esto podemos probarlo, y en los tres casos nos tiene que devolver 8. ¿Qué ocurre con la dirección en memoria? Pues como decíamos, no se ha producido ninguna reasignación, por lo tanto la referencia R1Ref sigue apuntando a int 1. Por lo tanto, la dirección en memoria tiene que ser la misma para int 1 y para R1Ref. El que tendrá una dirección de memoria distinta es int 2, que no tiene referencia, ya que esto no ha funcionado como tal. Creo que está claro. Vamos a verlo ahora pidiendo la dirección de memoria y veremos cómo la referencia int 1 tienen la misma dirección, mientras que int 2 tiene una dirección distinta. Simplemente vamos a poner 3cout con el operador address of para recuperar la dirección de memoria, tanto de las dos variables como de la referencia. Con esto ya tenemos completo el programa. De nuevo, recuerda que lo tenemos aquí finalizado. Luego lo coloco. Si de nuevo compilamos y ejecutamos, aquí tenemos en pantalla, como nos devuelve 3 veces 8 como valor, pero en las direcciones de memoria, observa cómo la dirección de int 1 es la misma que la de una red y las dos son distintas de la de int 2. Por tanto, queda claro lo que decíamos al principio, que las referencias no pueden ser reasignadas. No hay que repetir, creo, que cuando pruebes este programa en tu ordenador, las direcciones de memoria pueden ser otras, pero esa relación entre referencia y una de las variables y no con la otra se va a mantener exactamente igual. Paramos un momento y resumimos lo fundamental de lo que llevamos visto hasta este momento. Para empezar, recuerda siempre que las referencias las usamos para crear un alias a un objeto y que siempre tenemos que inicializar las referencias. En las cosas a no hacer, recuerda que nunca se puede reasignar una referencia. Y también es muy importante no confundir el operador address of con el operador referencia. Aunque en ambos casos sea el símbolo ampersand, su uso en el programa es distinto, como acabamos de ver. Seguimos viendo cómo referenciar objetos.
Cualquier objeto puede ser referenciado, incluidos los objetos definidos por los usuarios, las clases built-in que ya vimos. Pero también ya hablamos de esto, ten en cuenta que tenemos que crear referencias a los objetos y no a las clases. Del mismo modo que no podríamos hacer lo que aquí indicamos de crear una referencia para un entero genérico. Un integer de este modo nos daría error. Primero tenemos que crear un entero y posteriormente crear la referencia para ese entero en concreto. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esto sí sería correcto. Pues con clases y objetos pasa exactamente lo mismo. De este modo estaríamos creando una referencia a la clase caballo, lo que no puede hacerse. Esto sería incorrecto. Tenemos primero que crear un objeto de la clase caballo y posteriormente sí crear una referencia, bueno, crear una referencia a ese objeto ya creado. A partir de ese momento, y como ya también venimos diciendo, esa referencia al objeto puede ser usada exactamente igual que el objeto mismo. Para poder acceder a los datos y métodos miembros de una clase a través de una referencia, tenemos que utilizar el operador de acceso, el punto, igual que haríamos con el nombre del objeto. Aquí vemos un ejemplo en el cual R caballo sería una referencia a un objeto de esa clase y simplemente utilizando el nombre de la referencia punto y el método de la clase al que queramos acceder, por ejemplo. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Vemos aquí ya la clase creada, clase simple caballo, en la que como vemos tiene un constructor en que en la definición, como vemos, hay que pasarle un valor para edad y otro para peso, que posteriormente hacemos igual a las variables. Empezamos dentro de main creando un objeto de la clase simple caballo, objeto que, como nos obliga aquí el constructor, tenemos que pasarle al momento de crearlo las dos variables para edad y para peso, como ya tienes que saber perfectamente. A continuación, con la misma sintaxis de siempre, vamos a crear una referencia para el objeto babieca de la clase simple caballo. También nada nuevo. De este modo, a partir de este momento, R caballo es una referencia a Babieca. Y los podemos usar indistintamente cualquiera de los dos del mismo modo. Así que vamos a ver cómo utilizando la sintaxis de punto y el nombre del objeto, en primer lugar Babieca, podemos acceder a cualquiera de los métodos, obtener edad o obtener peso. Vamos a hacerlo el primero con el nombre del objeto. Punto obtener peso. Algo también que ya hicimos muchas veces, vamos simplemente a poner el cout para que aparezca un string, Babieca tiene, y en esta parte como vemos aquí, Babieca punto obtener edad, que es lo que va a hacer que nos devuelva el valor que tiene, que es el que le pasamos aquí, y posteriormente de nuevo un string años de edad. Pues exactamente lo mismo podemos hacer en lugar de utilizar Babieca utilizando su referencia, que es R caballo. La sintaxis es exactamente la misma, la sintaxis de punto y el nombre, en este caso del método, obtener peso. Así que simplemente lo que habrá que cambiar es aquí el nombre del objeto por la referencia y el nombre del método al que llamamos. Ahí lo tenemos, el string primero y R caballo punto obtener peso. En este caso después el string kilos. Recuerda que ya que tenemos aquí abajo el return y cerrar la función main, por lo tanto ya tenemos el código creado. Sin más, si lo compilamos, si lo ejecutamos, observa cómo aquí nos devuelve los valores, tanto si usamos el nombre del objeto como si usamos la referencia del objeto con la misma sintaxis. Vamos a ver de qué nos vale todo esto en trabajos concretos.
En el videotutorial número 8 del curso, que llevaba el nombre de Organizar con funciones, trabajábamos con funciones y decíamos en aquel momento que tenían dos limitaciones, que los argumentos eran pasados por valor y, por lo tanto, no se modificaban fuera de la función que los utilizaba. Y la declaración return siempre tenía que devolvernos un valor. Ya decíamos también en aquel momento que esas limitaciones no eran reales, que lo eran de momento hasta que explicáramos los sistemas para poder superar esas limitaciones, que es justo en lo que estamos ahora. Porque si pasamos valores a una función por referencia, podemos superar parte de estas limitaciones de las que estamos hablando. Y en C++, pasar una variable por referencia, un argumento por referencia, puede conseguirse de dos modos. Bien, podemos usar punteros, por tanto, argumentos pasados por referencia con punteros, o bien podemos pasar los argumentos por referencia con referencias. Justo los dos temas que llevamos trabajando sobre ellos en estos últimos videotutoriales. Observa la diferencia. Podemos pasar argumentos a una función por referencia usando un puntero o por referencia usando una referencia. La sintaxis en cada uno de los casos, usar un puntero, es diferente de la de usar una referencia. Aunque el efecto neto que vamos a conseguir, el efecto final, es exactamente el mismo. ¿Cuál es ese efecto? Vamos a verlo ahora en unos cuantos casos prácticos. Pero de entrada es que pasando por referencia, en lugar de una copia que está siendo creada dentro del alcance de la función, que es lo que ocurre cuando pasamos por valor, que es lo que vimos hasta ahora, habíamos visto en el video tutorial 8, lo que hacemos pasando por referencia es que el objeto original real es el que está disponible dentro de la función y por lo tanto las modificaciones que se hagan dentro de esa función van a afectar no a la copia sino al objeto real. Por tanto, pasar un objeto por referencia habilita a la función a la que se le pasa a cambiar ese objeto que está siendo referenciado. Vamos, como decíamos, a verlo en unos cuantos ejemplos prácticos para que quede más claro. Y empezamos recuperando un programa que creamos ya en aquel video tutorial 8, en el que veíamos cómo podíamos pasarle parámetros a una función por valor. Como vemos en este programa tenemos una función llamada intercambiar, a la cual se le van a pasar por valor dos variables x e y. Dos variables que posteriormente la función lo que hace es intercambiar el valor de x e y y el de y a x. Pero ya decíamos en aquel momento que al pasar las variables por valor no estábamos pasando la variable que se encuentra en main, sino una copia que tiene el alcance solo dentro de la función. Por tanto, cuando después en main llamamos aquí a intercambiar x e y, hará lo que aquí se le indica, y veremos cómo realmente en intercambiar intercambia x e y. Pero también veíamos cómo en main no ocurría esto, que tanto antes de llamar a la función intercambiar como después de llamarla, en main x e y seguían teniendo sus valores originales. Aquí no cambiaban porque aquí no se manipula el valor de main, sino solo en el alcance local de la propia función. Decíamos en aquel momento que había un modo de poder superar esto y por tanto desde dentro de una función modificar el valor de una variable que está fuera de esa función. Y eso es mediante las referencias. Si ejecutamos este programa, observa lo que aquí indicamos, el valor en main antes de intercambiar y el valor en main después de intercambiar es exactamente el mismo. Sin embargo, dentro de la función intercambiar sí que modifica los valores de x e y. Pues aquí vemos un ejemplo de pasar argumentos a una función por valor. Vamos a ver ahora los otros dos métodos de pasar por referencia, tanto con punteros como con referencias. Y veremos cómo entonces sí podemos manipular el valor de una variable desde otra función distinta de donde se encuentra esa variable. Empezamos viendo un ejemplo de cómo pasar por referencia usando un puntero.
Cuando pasamos un puntero, pasamos la dirección del objeto y, por tanto, la función puede manipular el valor que se encuentra en esa dirección, el valor real de la variable, no una copia que se cree. Vamos a empezar desde cero porque para empezar vamos a tener que cambiar ya el prototipo, la declaración de la función intercambiar, porque para que pueda cambiar el valor real de x e y usando punteros debemos declarar que esa función acepte como argumentos dos punteros integer y no dos variables integer como era en el anterior ejemplo que hicimos. Por tanto, en la declaración del prototipo de la función intercambiar, vamos a indicar que los dos parámetros van a ser punteros a integers en lugar de variables integers como eran antes. Aquí lo vemos, indicamos cómo hay que pasarle como parámetros dos punteros. Ahora empezamos a escribir la función main y la primera parte, la definición de las dos variables x e y, la inicialización con unos valores y el decir que nos lo presente en pantalla, exactamente lo mismo que poníamos antes. Aquí no cambia nada, tenemos definidas las variables con unos valores y se nos va a mostrar en pantalla en esta línea. Ahora en la siguiente línea, como hacíamos en el anterior ejemplo, vamos a llamar a la función intercambiar. Pero ahora, cuando llamemos a esta dirección intercambiar, lo que vamos a pasarle como argumentos son las direcciones de x e y. No le pasamos las variables, sino la dirección en memoria en la que se encuentran. Que, como sabemos, tenemos que hacerlo mediante el uso del operador addressOf. Por lo tanto, aquí lo que hacemos, como vemos ahora cuando llamamos, no pasamos variables, sino pasamos direcciones de memoria. Direcciones de memoria que recuerda que para poder hacer de ellas tenemos que hacerlo mediante un puntero, que es lo que hicimos. A partir de aquí dentro de main, el resto es exactamente también igual que en el otro programa, aunque el resultado va a ser muy distinto, porque ahora con el uso que aquí hacemos de la función intercambiar, cuando la llamamos, realmente sí va a intercambiar los valores. Así que aquí simplemente le indicamos que nos muestre qué valor tiene ahora en main x e y. Por tanto, aquí tenemos la función main. Vamos ahora a definir la función intercambiar. Si sigues lo visto hasta ahora y con lo que ya sabemos de lo que son los punteros, pues ya tienes que tener claro que lo que vamos a tener que hacer en la función intercambiar es de referenciar los punteros, que recuerda que simplemente es como decir, dame el valor que se encuentra en esta dirección de memoria a la que apunta el puntero. Pero como estamos diciendo, de este modo son los valores reales de x e y a los que vamos a acceder desde dentro de la función intercambiar y no una copia local de los mismos que se cree dentro de la función. Por tanto, cuando llevemos a cabo el intercambio, este intercambio también tendrá lugar en la función main, que es lo que queremos lograr. Empezamos la definición con la cabecera, en la que tenemos que indicar de nuevo que van a ser los argumentos pasados parámetros y posteriormente creamos una variable llamada temp, esta sí simplemente una variable local ya que esta no necesita ser un puntero. No necesita ser un puntero porque simplemente lo vamos a usar para guardar temporalmente el valor de la de referenciación de px, luego le damos el valor de pi a px y posteriormente el de temp se lo damos a pi, simplemente como hacíamos en el otro ejemplo con temp x e y. Pero en este caso, para hacer esto, esta variable cuando la función intercambiar termine puede desaparecer porque ya no la necesita. Ahora lo que vamos a hacer es indicar que nos muestre en pantalla con un cout el valor que tienen antes de intercambiar. Recuerda de nuevo que lo que queremos es saber el valor que está guardada en esa dirección de memoria, por tanto que tiene la de referenciación de los dos punteros. Aquí lo vemos escrito y aquí nos devolverá el valor de px. Aquí lo vemos. Y lo mismo amplío un poco para que se vea completo, para pi. De este modo, aquí ya sabemos perfectamente que lo que le estamos diciendo
es, le estamos pidiendo el valor que se guarda en la dirección de memoria a la que apunta este puntero. Ahora, para intercambiar también de nuevo lo mismo que hacíamos en el otro programa, pero en lugar de hacerlo con las variables, lo hacemos con la de referenciación de los punteros, como aquí vemos, de temp, la de referenciación de px. La de referenciación de px la hacemos igual a pi y la de pi a temp, con lo cual ya hemos cambiado las dos. Y ahora, simplemente un cout para ver cómo se ha intercambiado dentro de la función también, y cerramos las llaves de la función. Y con esto tenemos un modo de pasar argumentos por referencia y hacer que los valores cambien no solo dentro de la función, sino que también cambien en la función main en este caso. Si compilamos y ejecutamos, observa cómo ahora, dentro de intercambiar, se lleva a cabo el intercambio, pero en main también, ya que dentro de intercambiar estamos trabajando con el valor real a través de su dirección en memoria, y por lo tanto vemos aquí como también hemos cambiado el valor de x, y el de y los hemos intercambiado entre sí. Por tanto, vemos un ejemplo, primer ejemplo de pasar por referencia mediante punteros. Este programa, desde luego, funciona perfectamente, pero la sintaxis de la función intercambiar es bastante liosa, sobre todo en dos aspectos. Primero, por la necesidad repetida de tener que referenciar los punteros dentro de la función intercambiar, como aquí vemos. Esto lo hace muy propenso a errores. Por ejemplo, si no llevamos a cabo la dereferenciación de los punteros, el compilador nos va a seguir dejando asignarle un valor entero al puntero, con lo que hacemos es modificar la dirección y error seguro, fallo que además, como también ya vimos, después es difícil de detectar dónde se encuentra. Pero además también la necesidad de tener que pasar la dirección de las variables al llamar la función, que es lo que hacemos aquí. Son la dirección de las variables lo que pasamos como argumentos y hace que el trabajo interno de la función intercambiar sea demasiado visible para los usuarios. Y también lo llevamos diciendo desde el principio del curso, uno de los objetivos de un lenguaje orientado a objetos como este C++ es no hacer necesario al usuario preocuparse del funcionamiento interno. Pasar con punteros, que es lo que hacemos aquí, pone todo el peso en la llamada a la función, en lugar de ponerlo en la definición de la función, que es realmente donde debería estar. Así que, sobre todo por razones de claridad y de escribir de modo que nos defienda más contra posibles errores de escritura de código, vamos a solucionarlo reescribiendo el programa, la función intercambiar sobre todo, usando referencias en lugar de punteros. Lo reescribimos y, para empezar, vemos que en la declaración de la función intercambiar, en su prototipo, vamos a declarar como parámetros no punteros, sino referencias. ¿Qué es lo que hacemos en esta línea, como aquí vemos? Ahora, a continuación, vamos a crear la función main. Y dentro de ella, como en el ejemplo anterior, declaramos dos variables e imprimimos sus valores. Esto exactamente igual que antes. Ahora, en la siguiente línea, vamos a llamar a la función intercambiar. Pero como argumentos le vamos a pasar x e y, no sus direcciones en memoria como hacíamos en la versión con los punteros. Por tanto, en esta función de llamada simplemente tenemos que pasarle las variables. Y después de llamar a intercambiar, de nuevo le vamos a decir que nos imprima en pantalla los valores x e y. Y cerramos la función main, esto ya exactamente igual que antes. Cuando dentro de main lleguemos a la línea de llamar a la función intercambiar x y, lo que hace es saltar a la definición de la función que vamos a incluir aquí. En esta definición de la función intercambiar,
es donde X e Y van a ser definidas como referencias. Por tanto, ahora dentro de los parámetros que vamos a incluir en la cabecera, es donde indicamos que son las referencias con el nombre, como vemos aquí, RX y RY. Recuerda que con esto lo que hacemos es que todo lo que ocurra a RX es lo mismo que le ocurra a X y todo lo que ocurra a RY exactamente lo mismo que le pasa a Y. Porque gracias a eso ahora no tendremos que utilizar ningún operador especial, el operador de referenciación que utilizábamos antes en la versión usando punteros. Porque al ser la referencia, su comportamiento igual que el blanco, pues nos permite simplemente poner el nombre de la referencia y que eso mismo ocurra en el blanco. Empezamos poniendo, creando la variable temp para poder llevar a cabo después el intercambio y posteriormente hacemos un cout para que nos muestre los valores de RX y RY, que van a ser por tanto los valores de X e Y, que son el blanco de estas dos referencias, como sabemos. Ahí tenemos temp y el cout a RX y a RY. A continuación llevamos a cabo el intercambio, como ya hicimos en los otros casos, y volvemos a hacer un cout dentro de intercambiar. Con esto terminaríamos esta función. Cerramos las llaves. Siguiendo el flujo del programa, cuando termine la función intercambiar, vuelve al lugar desde donde fue llamada y se va a imprimir main de nuevo, como aquí se le indica. Pero como los parámetros para intercambiar son declarados como referencias, las variables de main son pasadas por referencia y así sus valores también han sido cambiados. Y lo que aparecerá aquí ahora en main será también el intercambio de los valores X e Y, porque fue lo que hicieron sus referencias y, como ya sabemos, lo que le ocurre a la referencia le ocurre al blanco. Si compilamos y ejecutamos, vemos en la salida cómo exactamente, tanto en intercambiar como en main, cambian los valores de la referencia y de la podemos ver cómo esta forma de crear el programa mediante referencias nos provee a la vez con muchas de las conveniencias y sencillez de uso de las variables normales y seguimos manteniendo el poder y capacidad de pasar por referencia que nos daban los punteros. De ahí que las referencias sean, en la mayor parte de los casos que se pueden utilizar, la opción más sencilla de utilizar. Nos quedan aún unas cuantas cosas interesantes de ver con respecto a las referencias. Lo haremos en el próximo video tutorial. Vamos a dejar aquí este. Creo que por hoy llega con lo que hemos visto. Nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.